Esta pieza se llama El Fuego es Prestado, la ceniza es real. Son performance instalación. La pieza consiste en depositar en una estructura metálica en forma de flor, en principio. Y su propósito es encender el carbón que está dentro de esa estructura, ¿no? Se busca que la acción sea participativa, que tenga un ánimo colectivo con el espectador, con la gente que se anima a participar, ¿no? Y en la última instancia es hacer que la llama aparezca con su fuerza y que logre la imagen de la flor de la caléndula, que es lo que buscamos al final participando juntos todos. Y al final también dejando que la misma vaya apagándose y se vuelva la ceniza, ¿no? Que es un poco también la reflexión que tiene que ver con el título de la pieza, ¿no? El fuego es prestado, la ceniza es real. Esa pregunta, digamos, de cómo nace la pieza es desde una preocupación de que la acción o la pieza sea participativa y que también dé cuenta, digamos, de unas imágenes. Por ejemplo, en mi caso personal, la imagen tiene que ver con el fuego, como es un punto de encuentro, de compartir conocimiento, tanto en la casa como en la comunidad y en los espacios que tenemos cotidianamente con nuestros seres queridos, ¿no? Y a su vez también vincular esta imagen de la caléndula me parecía interesante porque es como traer la imagen de la caléndula y su color con la fuerza del fuego, ¿no? El fuego tiene una particularidad de que hay que saberlo prender al principio con delicadeza, hay que darle su tiempo, hay que darle la chispa de que tenga su tiempo, ¿no? Y que vaya creciendo conforme a eso, su llama ya se va a volver más viva, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando aparece con la caléndula, quería como celebrar un poco también el tema de las plantas medicinales, que también es una presencia muy, muy cercana en mi familia, en mi entorno pues, familiar, en mi entorno pues, de territorio Yanacona, ¿no? ¿Qué simbología tiene la flor de la caléndula? Primero, el signo de sanación, ¿no? Un signo de sanación, y pienso yo que es una planta como muchas plantas que tienen ese carácter humilde, ¿no? Que no estamos hablando de plantas de poder como que son más, un poco más difíciles de encontrar, ¿no? Estamos hablando de plantas que puedes encontrar cerca de tu casa, en el cotidiano, y que en esa cotidianidad también existe la sanación, existe también un signo de encuentro con la naturaleza, que eso es lo que también se busca, ¿no? Reflexionar que la salud está muy cercana a uno, sino que uno tiene que mirarla, ¿no? Muchas veces uno no tiene que alejarse tanto de su entorno para reconocer cosas que siempre han estado presentes. Creo que en ese sentido busco es como celebrar esos signos de sanación que son cercanos, ¿no? Tanto en las comunidades como en todos los lugares donde nos encontramos, ¿no? Creo que la imagen y la acción, que es lo que yo he venido caminando, como tratando de vincular esas dos fuerzas, ¿no? El poder de la imagen y el poder de la performance, ¿no? Generar un puente entre esos dos canales. Y creo que la imagen poética ayuda a encontrar a la gente en sus propios sentires, en sus propios pensamientos. Creo que genera pistas también, ¿no? O sea, uno acá no está como mostrando verdades universales, sino compartiendo el camino de uno y generando esas pistas, encuentros con la gente que pues enriquecen también el caminar de uno como artista y el caminar también de los espectadores que ya son activos también en la pieza, ¿no? Entonces yo sí creo que la obra de arte tiene ese poder sanador. Con mi trayectoria ha sido pues me siento muy, muy contento porque ha sido un camino pues acompañado, como lo dije al principio, de toda una generación de grandes artistas en mi región, en el suroccidente colombiano. Empiezo formándome en la Universidad del Cauca, Artes Plásticas. Tenemos grandes profesores allá, tenemos una formación muy interesante en lo contemporáneo. También hay también una parte también que queda de las bellas artes, ¿no? Y yo creo que también es ese abanico de posibilidades lo que nos formó a nosotros, ¿no? Entonces nosotros empezamos a salir, en mi caso, después de graduado empecé con el proyecto tesis
estuvimos en el MAC, hemos estado también participando en el Salón Indígena Quintín Lame con Edinson Quiñones, también curador de la muestra acá también, imagen regional de nuestra zona. Hemos también participado en Artecámara, he podido participar en espacios como Deón. ¿Qué se espera que ocurra hoy? Que el fuego sea hoy, como tiene que ser, ¿no? Que nuestro propósito es encenderlo, cuidarlo en un principio y procurar que encienda, ¿no? Y que la llama esté totalmente viva y que la imagen de la caléndula aparezca. Eso en un principio es lo que buscamos, ¿no? Pero como cada acción tiene sus circunstancias particulares, que eso es lo que le da también lo interesante al performance, que sea hoy el fuego como tenga que ser, ¿no?